Hola, feliz lunes a todos. Espero que empecéis con las pilas cargadas esta semana. Hoy me ha tocado a mí acercaros un poquito al Evangelio de este domingo pasado. Nos encontramos ante un Evangelio que puede parecer un poco confuso porque parece que alaba la injusticia del administrador, pero en realidad lo que pretende elogiar y lo que Jesús quiere que imitemos no es la trampa, sino la astucia con la que el administrador obró en tiempos difíciles. Si lo pensamos un momento, el administrador podemos ser cada uno de nosotros y Dios, el hombre rico que nos ha puesto aquí para que administremos todo lo que nos ha dado, los dones, la familia, la creación, los amigos. Y con todo esto se me viene una cosa a la cabeza y es que ¿cuántas veces habremos sido nosotros el administrador injusto que solo mira para sí mismo, que solo busca su bien, que solo sabe mirarse el ombligo y que no piensa en qué es lo que está pasando a su alrededor, a la persona que tiene al lado? Y para terminar me gustaría haceros una pregunta porque para mí este evangelio es como una llamada, una invitación a hacernos conscientes de lo que tenemos y de lo que se nos ha dado que no viene de nosotros. Entonces, la pregunta que quiero que penséis esta semana es ¿qué hacéis con lo que os ha sido dado? ¿Lo sabéis administrar bien o lo guardáis para vosotros mismos? ¿Lo utilizáis para hacer el bien o no? No sé, os dejo que lo penséis y que paséis buena semana. Adiós.